Is that... Is this really him? Okay. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Greetings there, young man. Look, your father's always been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong, here on Olympus. And to help you on your journey, have my blessing. Stuff, all right. Farthest I've come. Oh, no. I thought I'd find you here. Enough. Well, that's better. It's Uncle Number Two. It's got to be. Then, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hoy there, little Hades. You recognize your uncle, do you not? We've a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. Charon's shop. Why, good to see you, Charon, mate. Just minding my own business, taking in the sights, and hey, what's that you got? Some sort of wares for sale? Then I'll just have a look around. Beyond the present chamber lies the outermost perimeter of Tartarus, promising terrifying dangers far beyond the Underworld Prince's reckoning. And I can reckon quite a bit. Just what I need. Your Charon there must drive quite a hard bargain, Zagreus, if he would keep you from your victory just for a bit of coin. Halt, Zagreus. Not one step further. Come on, Meg. Haven't we had more than enough of each other by now? Besides, don't you have someplace else to be? Your father sent me. All in all, I'd rather be on your bad side than his. Now you can turn back like a good little man, or I can send you home the painful way. What'll it be? I'll have to go with the painful way. A man after my own heart. Hey, buenos días, tardes, noches, no sé, dependiendo de dónde me estén viendo, de aquí me estén viendo. Saludos a mi amigo Masable y les doy la bienvenida a un nuevo video de Hades, que este sería el tercer episodio. Pero ustedes se preguntarán, Masable, ¿por qué no hubo video de Hades el domingo si tú dijiste que los domingos iban a ser del Hades? Yo les diré, pues sí, lo hice, pero se veía todo trabado el video, así que pues, por eso no se subió. Por eso subí guía ese día. Pero pues en fin, aquí lo traigo para pues, no romper la lógica del asunto.
Hola, mamá, ¿cómo estás? Pero pues en fin, supongo que van a ver un pequeño resumen de lo que hice allá. Pero este es nuestro cuarto y aquí puedo mejorar mis habilidades, de las cuales ya tengo algo de mejora. Como pueden ver, ya puedo regenerar 2 puntitos de vida cada vez que pase de estancia. Y como lo mencioné en el video pasado, que realmente ustedes nunca lo van a ver, porque está todo feo. Este juego no es de. No, no tiene historia, o sea. No sé cuántas estancias son, no sé cuántas cámaras de esas son. En las que me enfrento con los enemigos. Pero. Pues tengo que pasar todo esto. Ay. Vean eso. Vean eso. Tengo que pasar todo eso. ¿Saben cómo? De un sentón. Como pueden ver, ahí dice distancia más lejana alcanzada 15. O sea que. Esto va a estar medio Vaya, heavy, así Simón. que pues no perdamos más el tiempo y vámonos. Lo que se me hace algo pesado, gente, de mi viaje aquí por el inframundo, es que me van a quitar todas las cosas que haya Piensa que te obtenido pensaba. cuando una vez. Oh, un martillo. Enchantments for my Ah, weapon. la versión griega de Vulcano. De Dédalo. Tajo acaparador. Tu ataque estándar obtiene una bonificación de daño equivalente al 5% de tus monedas. Tu ataque especial golpea 2 veces, pero ya no repele a los enemigos. Tu ataque especial lanza hacia adelante, volviéndote robusto. ¿Cómo que robusto? Tienes 30% Debilest, menos de whatever daño. you may be right now. Thank you. ¡Ah! Bueno, vamos a. ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! ¡Qué curioso! Bueno, continuamos. Ok, esto del ataque especial que me hace hacia adelante como que no me termina de convencer, ¿eh? Porque ahora tengo que medir las cosas bien. ¡Fua! ¡Fua, fua, fua! ¡Uy! Uy, aunque puedo utilizarlo como un segundo escape. ¡Uy! ¡Carajo! Look what I found. ¡Buah, buah, buah, buah! Excelente. Continuamos avanzando. Así que ya lo saben, gente, este juego no es de historia, o sea, nada más tenemos como interacciones con nuestros parientes. Pero, como tal, no tenemos ¡Ay, carajo! Un gordo. ¿Qué pasó, gordo? Eso. ¡Fa! ¡Fa, That's fa, fa! better. ¡Fa! No, hombre, qué bueno soy, gente. This one was bound to Gritos de show up, I batalla. ¡Ah! guess. ¡Ares! In the ¡Ares, name of Ares, Ares! Hades, Olympus, I accept this message. You've got quite the fighting spirit in you there, I have to say. Most intriguing, and yet no surprise for someone born in hell itself. You come on out of there and tell me all about it. I'm a fellow student of death, you see. Ay, el Hades. Digo, el Ares. Maleficio del dolor. Tu ataque especial inflige condena a los enemigos. ¿Qué es condena? Maleficio. Los enemigos afectados sufrirán tras unos instantes una gran cantidad de daño. Tu ataque arrojadizo, ¿no? Tu acelerón crea un vórtice donde te desplazaste. Vortex. Yo creo que el vórtice. Sí. Vámonos. A ver. Ah, está bien. Acá es nada muy interesante. Y acá no puedo pasar, ok. Va, 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 va. Avanzar. No me han bajado vida, ¿no? En lo que llevo. ¿Qué es aquí? Ah, bien. Yo quiero ir a casa. A casa. Yo quiero ir a casa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Ok. Vientos, vientos. Me está agradando, ¿eh? Me está agradando un poquito esto. ¿Una botella de néctar? ¿Qué es esto? ¿Quién debería dárselo? No lo sé, brother. A mí. ¡Ah, Dionisio! ¿Más vida o con Dionisio? Vamos con Dionisio, el señor de la fiesta, de la pachanga. Me puede dar cosas para regenerar vida y eso es mucho más importante que la vida misma. Ok. Ok, buena. Hombre, hombre, hombre. Qué buena, qué buena, qué bueno. Fua, fua, fua. Ok. ¡Ay, carajo! Las brujas estas son las que más me han dañado en todo mi gameplay. Fua, fua, fua. Así que son las que más odio. ¿Por qué? Porque usan daño. Bueno, tienen ataques a larga distancia y eso no me agrada. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Uy. Ok. Vientos, vientos, vientos. Hombre, soy bien bueno, gente. ¿Cómo que regalar?
RT. It's been great getting to know you, so please accept this humble offering. Now that is something, a right princely gift there, Zack, and just so happens, I got something here I have been meaning to give you. Thank you, Dionysus, mate. Cádiz rebosante. My favorite underworld god surviving, Zack, you're holding up a what? Right better momentarily, I bet. Este brother me cae bien. A ver, puño bacteriano, tu ataque especial inflige refresca. Si tienes poca salud, después de los enfrentamientos, recuperas hasta el umbral. Oh, salud positiva, sufres menos daño mientras estás por debajo de la de vida. Tu vida total es 50-50. Si pierdes toda, volverás a la morada de Hades, velocidad de rayo. Enfrentamientos, todo lo que implique violencia acá. Pues yo creo que este, ¿no? Ah, miren, esta es una cosa de... El pozo de Caronte, sí, aquí puedo hacer tratos con el señor este. Ojo de la llama. Alguien quiso por saber que los señores que nos salten objetos de... ¡Sale! ¡Sale partido! ¿Cómo podía ver mi inventario aquí? Fiesta apoteósica. Nova acelerada. Si tienes poca salud. Tres de enfriamiento. Bueno, está bien. Vámonos. No sé cómo utilizar los objetos, así que supongo que lo descubriremos en la marcha, como descubrimos qué hacer con ese cáliz de néctar. Niña, ¿qué carajo son esas cosas? Ok, no sé. ¿Qué rayos? ¿Qué es esto, gente? ¿Y por qué lanzan rayos? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, no me quejaré. Continuemos. Vamos por monedas. Moneditas para Caronte. Ese brother es un adicto al dinero, ¿eh? Es una porquería de brother. Pero supongo que es amigo de mi padre, así que... Ay, 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 estos cuartos, ¿Cómo me acuerdo? Pero está bien, porque ahora tengo dos, tengo dos formas de escapar. Y muchas formas de hacerles daño a estos vatos. Ok, esto es una porquería. Dejó dos bombas ahí el tipo, what the fuck. Ok, ya casi. Una vez más. Ay, qué carajo, con estos brothers, en serio. Ok, amasable. La primera vez que te enfrentaste a estos tipos ni te tocaron. Y ahorita que tienes dos formas de escapar, te están partiendo la cara. O sea, what the fuck. Ok, ¿a dónde se fue? Aquí está. Ok, bien. Bien, listo. Bueno, dame monedas. And Zeus refuses to explain. Something transpired between the two of them. Perhaps you know better than I. Ok. Puño divino, tu ataque especial, tu ataque arrojadizo. Resistes el daño de las trampas. Yo creo que este. Vamos a seguir potenciando mi ataque especial. Esto no me gusta, gente, ¿eh? Me bajaron mucha vida y no sé cómo utilizar lo que me dio mi querido Dionisio. Ay, ¿qué es eso? Ah, ok, me regeneré vida. Ok, estos son regenera calaveras. O sea, si no los elimino, van a regenerarse una y otra vez. Oye, ¿a dónde vas? Excelente, una llave. Ya tengo cuatro llaves. Granada o esto. Veo que me está regenerando vida, por alguna extraña razón. Eso me agrada. Eso me agrada a mí. This is trouble. Ok, tengo que sobrevivir 45 segundos. 45 segundos es de puro dolor. Suministrado por mi propio padre. Ok. Estamos bien. Lo barroso. Los acólitos de mi padre son una porquería, ¿sabes? Au.
Hombre, gente, no, hombre, no, hombre, soy bárbaro, soy bien bárbaro. Fa. Oye, aunque esos cristalitos no me agradan, uy. Aunque sean un poco lentos, 6 segundos, nada, ya me quedo aquí. Escudo de poder, me protejo. Váyanse al demonio. Tu ataque especial, tu acelerón, un vórtice. Ah, esto es mejora. Prefiero esto. Ah, las granadas de poder son para mejorarme eso. Esencia vital. Objeto instantáneo, recuperas 18. Dice, objeto pasivo, tu ataque estándar. Sale. ¿Qué es esto? Ah, es cierto, gente, podemos mejorar nuestra morada, con estas cosas. ¿Y cómo? ¿Qué significa eso de mejorar la morada? Pues creo que podemos, comprar muebles y así. Ustedes dirán, ¿qué es eso? O sea, ¿qué utilidad en el juego tiene eso? Yo les diré, no sé, pero la neta está bastante chévere. Está bastante chido. ¡Au! Ok, o sea, si no me muevo, me van a empezar a... ¿Ah, fue todo? Adquirir gemas. Vale. Esto creo que son... Estos sí son las monedas, ¿verdad? Ay, ese es mi ataque arrojadizo que ni lo utilizo. Les digo, o sea, no me gustan los ataques arrojaditos. No sé por qué. Vámonos. Nice. ¡Hola, señoritas! ¿Por qué no le estoy dando a esta tipa? Oh, ¿reflejado? Bien. ¡Au! Eso fue producto de mi propia estupidez. Si hubiera comprado la mejora esta de mi tía Atenea. Ah, no, pues de mi prima. Es mi prima, ciertamente. Vamos. ¡Un gordo! ¡Fa! ¡Au! Lo que no me gusta es que ya mi ataque especial no tiene gran efecto a corta distancia. Sí, ya. ¡Ay, carajo! Ok, está medio heavy. Vamos. Vientos. Ataque especial. Fa. Quizás sea buena idea usar esta cosa, vientos. Listo. Más monedas, gracias. Ahora sí creo que necesito salud. Más que empoderarme, necesito la salud. Así que los gameplays van a ser, pues eso, ¿saben? O sea, hasta que fallezca. Y pues no estamos muy lejos de hacer eso porque el video pasado, que creo que no sé si lo ven en el resumen, pero el video pasado perecí gracias a la primera pelea con un jefe que tuve, ¿saben? Fa. Uy, carajo, ¿qué rayos con las calaveras estas, ¿saben? O sea... Uy. Ok. Fa, ven. Las calaveras estas me provocan un poquito de ansiedad, ¿eh? O sea... Fa. Listo. Ok, ¿no? ¿Quién falta? No. ¡Au! Bueno. Aumentamos nuestra salud máxima. ¿Y ahora qué quiero? ¿Quiero eso o quiero esto? Vamos a probar esto porque yo he visto esta cosa varias veces, pero no me he atrevido a cruzar esa puerta. No sé qué obtengo. Well, several really. Anyway, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. Artemisa. Look, I'm not like all the others on Olympus. The power of the hunt helps keep me company, so maybe it'll help you too. Ah, qué padre, ¿eh? Tu ataque estándar inflige más daño y 15 probabilidad de infligir ataque crítico. ¡Eh, no, hombre! Hasta aquí, desde Smite hasta acá, nos dicen ataques críticos arrojadizo. Ganas una probabilidad de que cualquier golpe se completa. Prefiero este. Gracias, Artemisa. Bueno, yo me esperaba algo de acción en esta cámara, pero estoy bastante contento porque nos van a regalar 2 puntos de salud. Y cada salud cuenta. No sé por qué me huele que viene pelea con vos, ¿eh? Ay. Sí. You're stubborn, aren't you? Maybe my whip might make you reconsider whatever it is that you're attempting here.
Your whip's not been all that persuasive in the past. Meh. Maybe persistence will pay off for both of us. Ay. Come then. Bueno, Meg. Vamos. Ok, ya sé identificar cuando se pone esa cosa. Ok. Ok, bien, dos. No, hombre, ya la agarré. Ya la agarré. Uy, carajo. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Ah, ok, ya empezó con esas cosas. Vale, eso. Esas cosas fueron las que me aniquilaron la vez pasada, ¿saben? Ok. Ah, vale, ¿qué eso? Uy. Ok. Esta es una porquería. No sé ni qué estoy haciendo. Ok. No. Ok. Entonces. Controlate, más hable. Controlate. Ya casi la tienes. Ok. Ah, vale, queso. No, voy a caer otra vez contra Meg. Ah. ¡Dionisio, te amo! Dionisio, te amo. What the fuck? ¿Qué es eso? What? Bueno, lo intentamos. Estuve más cerca de aniquilarla esta vez. Solo que ese ataque me sorprendió, ¿eh? Yo creo que en esa parte vamos a tener que mantener las distancias y... Ya van dos veces que Meg me aniquila, ¿saben? Sí, papá. A ver. Ah, miren, esto es de las mejoras. ¿Algo de las Morias? Botín menor, reforma al inframundo. Podría parecer un cofre infernal de cualquier en cualquier estancia. Cargos. Ah, miren. Adorno de la morada, engalana con estos realces rojos. O sea, hasta puedes mejorar tus cosas, ¿saben? O sea, aposentos. ¿Y la adivinadora? Adorno en el dormitorio contiene lejanos vestigios del pasado. A ver. That's a lot of gemstones. Ok, voy a ver qué onda con esto y ya despedimos el video, gente, porque esto es algo interesante. Some new decor. Ok, quizás este ya es el checkpoint, ¿saben? Examinar. Containing traces of the hapless prince's past attempts to flee the underworld, now accents a particularly cluttered corner of his room. Always wanted my own scrying pool. As many chances as it takes. No, o sea, nada más me gasté dinero a lo baboso. Vamos a ver si nos podemos mejorar algo. Inflige daño adicional con estándar y especial. Limpiar los enemigos con espadas. ¡Sale! Y vamos a checar una última cosa. Espero que esta cosa no sea de ataques arrojadizos, porque si lo es, voy a cortarme lo que no está escrito. Ay. Pero pues en fin, gente. Ya nos aniquilaron otra vez. No he podido con la Megara. O la Meg. A ver, vamos a desbloquear esto. ¿Qué es esto? The Eternal Spear, join my pursuit. Change your plan there. Ah, oh, yeah, that's it. Ah, este es el ataque estándar. Ah, ok. Ah, o sea, se queda ahí clavada y yo la tengo que... Ah. Ah, creo que no. Creo que me gusta más mi espadita. Sí, me gusta más mi espadita. Me gusta más mi espadita, la neta, gente. Pero pues, en fin. En lo que hago con este tipo, quiero decirles que muchas gracias, damas y caballeros, por ver el video del día de hoy. Y recuérdenlo, tenemos una nueva meta que seguir en Instagram. Si llegamos a los 1000 seguidores, pues ahí voy a hacer todos los videos ya con cámara, ¿eh? Es una promesa solemne que les haga a ustedes. Pero pues en fin, síganme en Instagram, @masable, ya lo saben, lo mismo de siempre. Síganme en Twitch, porque no vamos a hacer especial 1400. En cambio voy a hacer un día de estos un stream jugando lo que sea que jueguen mis compañeros.
ya sea COD o Smite o lo que sea. Y pues nos estaremos viendo, damas y caballeros. Muchas gracias por estar aquí. Se me cuidan mucho y pues les mando besitos. Chao, chao. There's a good boy.